como par de shows antes de terminar el colegio con 3-4 canciones que teníamos nada más para ese momento. Tocábamos que si una canción de Los Ramones y una de The Who, creo que. Sacamos un primer disco así, de esa forma, o sea, viviendo de fuera todavía, ¿no? Sí, claro. Cuando el primer disco todavía Henry vivía afuera. Y nos fue bien, o sea, nos terminó de ir bastante bien y decidimos que queríamos continuarlo después de terminar la universidad, que era lo que nos queríamos dedicar, y así fue. La primera vez que vinimos a México, de hecho, fue en el 2012, que vinimos a abrirle un concierto a los Arctic Monkeys y a tocar en el Vive Latino. Y nos parece todavía que México se está convirtiendo en un centro cultural del resto del continente, que es algo que faltaba. Nosotros hacemos música con dibujos libres, o sea, sí. Vale todo al final. Ahorita, exacto, todos los procesos valen. Sí, ahorita lo que estamos aplicando más que nada con el tercer disco, tenemos 2 años grabándonos en distintas partes, ¿no? Hay muchas pruebas de sonido, en ensayos, ideas sueltas en la calle. Con todas estas cosas, lo que hemos hecho estos últimos meses es encontrarnos organizando el material para sentarnos ahorita a jugar con él. Nosotros tenemos esto va a ser más documental el proceso de este disco. Entonces, mucho de lo de Será fue trabajado en base al concepto, ¿no? O sea, en vez de tener un montón de piezas y tratar de ver el rompecabezas después, era más como ir armando, o sea, en base a una idea de rompecabezas, construir las piezas que cabieran mejor para que fluyera. Entonces, en el caso de Será, el negro tiene mucho que ver con, digamos, el repentino luto que ha traído, por lo menos en nuestra nación, Será, es acerca de lidiar con la ceniza. Y lo que estamos haciendo ahorita más o menos es tratando de abrir las ventanas, pues. Tenemos mucho tiempo vestidos de negro, ¿sabes? Necesitamos un poquito de luz. Todos caímos aquí por alguna razón y por alguna razón es un pueblo muy noble, el mexicano. Y es un honor, ¿sabes? Que te abracen así sin ser tú de este país.